Aquí está Santiago con nosotros. Mándales un beso. Para todos los que son fans de Santiago. Tienen muchos fans, Santi. ¿Y ahorita qué son? Es la 1 de la tarde. Y vamos a ir a hacer unos pendientillos. Vamos a hacer unas cosas y ya nos van a acompañar hoy. Ah, porque, bueno, es que no les hemos contado bien. Han visto a mi hermana que sale en mis vlogs, pero no les hemos contado que vamos a ser tíos, ¿verdad? Está embarazada. Ajá, está embarazada. Y hoy vamos a ir a ver su ultrasonido porque me dijo, ay, hermana, llévame a grabarlo. Ah, bueno, está bien, vamos. Y ya, pues, ahorita ya nos vamos, pues, a hacer todos los pendientes. Ah, miren, ya salió el sol, por fin, porque estuvieron lloviendo 4 días. Sin parar, ¿verdad? Intensamente. Bastante estuvo lloviendo. O sea, lluvia tras lluvia tras lluvia. Y luego la casa en la que nos cambiamos no la alcanzaron a impermeabilizar antes. Entonces había demasiadas goteras. Pero estuvo bien, ahorita ya se calmó. Hasta iban a soltar el río que pasa por aquí. De hecho, ahí se puede ver. Sí, de ahí es. El lecho. El lecho. Ahí está. Ahí pasa el río. Ese río creo que viene de la presa del Brango, ¿no? Ajá, de Nazas. Y ya lo iban a soltar porque se estaba desbordando. Ay, no, ese era un caos. Me imagino que en toda la República Mexicana está así. Pero lo que sí estuve viendo es que en el norte va a pasar más ese tipo de cosas. Ay, bueno, y hay que aprovechar para lavar. Pero, sí, es que lo nublado no deja sí. A ver, también si viene a impermeabilizar. Pues dijo el señor que para impermeabilizar da 3 días de sol, porque se impermeabiliza y se vuelve a llover, te das cuenta como que no hubiera hecho el trabajo. No, pues a ver qué pasa. Pero a ver qué pasa. Venimos a galerías por algo de comer, ¿verdad? Sí. Porque hoy no vamos a comer juntos. Comida china. Comemos comida china. Y porque no hemos ido al mandado tampoco. Hace falta las cosas. Hace falta. Y ahorita Gabriel se va a ir a trabajar a las flores porque hoy le dieron horario de tarde. Y yo voy a ir a la casa. Y aquí está mi baby sirviendo la comida para llevarme. Y está para quedarme. Ese es bien rico. Miren. Bien rico. Y ahorita voy para la florería a trabajar un ratito. Y más al ratito queremos ir al cine. La verdad de Cenicienta. A ver si está ahorita. Más tarde una función y más tarde de eso ir al gym. Ya no hemos ido al gym. Ya sé. Por las lluvias. Pero ya ahora sí, ya hoy aunque sea súper. No, pero porque es antes. Porque estamos Hay que echarle ganas. Pues ya me quedé solo aquí en la casa y voy a comer ahorita ya la comida que les dije ahorita. Y aparte ando aprovechando el sol para tener ropa limpia porque ya se nos super acabó. Vamos a poner suavizante porque si no tenemos ahorita ropa vamos a andar batallando. Y bueno, yo voy a comer y si ustedes están comiendo, pues buen provecho. Hola, ya estoy listo para irme con mi hermana, pero ya estoy esperando aquí yo por mí. Y ya limpié un poquito aquí, lavé los trastes, la sala ya estaba recogida. Y el cuarto que les mostré el otro día para Santi, también estaba muy desordenado porque estuvo aquí, pues ya se fue. Vuelve a venir en unos días, pero ya que esté limpio para cuando él venga. Y pues nada, esperar aquí a mi hermano. No hagas ruido. ¿Qué estás haciendo? A ver, párate. ¿A qué venimos? A ver. ¿Eh? A ver a mi hermanito. ¿Dónde está tu hermanito? Hola, sí está. Todo chévere. A ver. Es que la operaron de su muelita. Ya salió muy mueloncita. Y aquí está su otra muela. No, pues ibas a ir muelón. Como también. Tú. No, pero Ariel no salió mueloncito, mira. A ver, ¿tus dientes ahí? No, mira, salió de los dientillos como yo. Uy, cuidado.
aquí. ¿Qué hola. Haces? Me está haciendo un cafecito. Acabamos de cenar unos huevitos muy ricos. Y ahorita vamos a ver la temporada de American Horror Story. Se me pasó grabarles, perdón. Se me olvidó la cámara. Porque ahorita llegamos y fuimos a... Después de lo de la sonida de mi hermana, fuimos a comprar un poquito de mandado. Y ya cuando llegamos al súper, me di cuenta que no tenía la cámara. Le dije, ¿y la cámara? No, es cierto. Y me dijo, no sé. Y ya, pues ahorita vamos a ver American Horror Story. Porque no terminamos de ver la última temporada que salió. A ver qué. La de salud. Uh-huh. Y pues, ahorita nos vemos. Ya terminamos de ver la serie, que está muy padre. Apenas la acabamos de ver. Y hace final, un chorro que se acabó. Final de temporada de Freak Show. Ajá. Pues estuvo muy buena, me gustó. Sí. Me gustó mucho este final. Pero mi favorita sí es Asylum. Asylum, para mí fue Coven. Y luego sigue Asylum y luego Freak Show. Y la que no me gustó pues la final primera. Fue la primera. Ajá. Sí, pero estuvo padre y pues... Déjenlos en la caja, allá abajito. En los comentarios. ¿Cuál fue su mejor temporada? Si la han visto, ¿cuál fue su favorita? The American Horror Story. Y pues nosotros ya nos vamos a dormir porque ya tenemos mucho sueño. Ya, ¿son qué? Las 2 de la mañana. Sí. Y así todos tenemos cosas que hacer mañana sí, y temprano. Sí, es un día ocupado. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vlog. Se cuidan mucho. Bye.